Hola, 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 buenas tardes y bienvenidos una jornada más a Superliga Segunda del Corte Inglés. Bienvenidos a esta jornada número 15, se está acabando ya la fase regular y viendo también lo que ocurrió en la jornada pasada en que tuvimos sorpresiones tremendas, sobre todo en la parte alta de la tabla, ¿no? Donde no es muy habitual que los dos equipos mejor posicionados en la clasificación pierdan un mapa en la misma jornada. Esta jornada de hoy no promete. Es bastante prometedora, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y es que parecía que Superliga Segunda, el Corte Inglés, estaba dominada con mano de hierro, ¿no? Por esos dos tiranos en la parte alta de la tabla, pero el pueblo también, Adri, tiene derecho. El pueblo habló. A mí me apetece que los equipos, sobre todo, ¿no? En la zona noble, zona playoffs, etcétera, aún tengan algo que decir antes de que se acabe este split de verano. Sí que es verdad que tenemos muchísimos equipos que ya tienen muchos enteros para clasificarse para esa siguiente fase, pero oye, apetece que hayan sorpresas al menos en las últimas jornadas. Nosotros, que como siempre aprovechamos esta ocasión para darle las gracias a nuestros patrocinadores que están un día más al pie del cañón, al Corte Inglés, Intel, Omen, Dominos, Mau y ellos por Data, por hacer esto posible. Y de verdad te digo, nos espera una semana, dos semanas de hecho, si contamos la jornada de hoy, que puede ser intenso. Muy, muy, muy intensas, sinceramente. Y es que están ahora mismo Superliga, Primera División y Segunda más o menos en el mismo estatus, ¿no? de la competición. Nosotros estamos en esta jornada ya número 15. Sí. Nos quedan 4 días de fase regular y aún queda mucho por decidir. Vamos a ver el horario el día de hoy precisamente para ver qué es lo que tenemos. Vamos a abrir con este Villarreal Clash contra Z. Seguiremos con ese Case contra Soldiers. Levante, Unión Deportiva se medirá a media tarde con Rambut. Wizards contra Zest y cerraremos el día con AIM contra Falcons. Mucho cuidado. Sobre todo, yo creo que el primer partido y el último pueden llegar a ser los más igualados, porque creo que en los otros hay claros favoritos. Sí, sí. Pero estamos en ese momento de la temporada en el que, no sé, me creo cualquier cosa. Son duelos directos con sabor a playoffs, precisamente los que vamos a vivir para abrir y cerrar la jornada. Sobre todo, mucho ojo puesto en ese AIM Esports contra Falcons, ¿no? Dos equipos que están ahí. Falcons que aún no está metido dentro de la pomada porque es virtual top 7 en la tabla, pero AIM Esports sí que está marcando el corte ahora mismo, que está en 8 victorias a falta de esas 4 jornadas. Ahí tenemos efectivamente la tabla como está, casi que sigue en la cabecera de la tabla pese a haberse dejado un mapa en la jornada pasada. 12 victorias, 2 derrotas, podrían igualar el récord que ya tuvieron en el pasado split de primavera con 16 victorias para cerrar la fase regular. Wizards, que también perdía un mapa contra Falcons para sorpresa de todo el mundo, sigue en esa posición número 2 de la tabla con 10 victorias y 4 derrotas, pero oye, Villarreal Clash fue uno de los grandes beneficiados, ¿no?, de la jornada anterior. Se queda muy cerquita en esa tercera posición en solitario a una victoria de conseguir llegar o igualar a los magos. Y empezamos con esa, bueno, ese conjunto, ¿no?, esa tríada de equipos, Soldiers, Z y AIM Esports, que ahora mismo están en la zona noble de los playoffs con 8 victorias, 6 derrotas. Lo tienen más complicado Falcons y Rambut, que se han quedado de momento virtualmente fuera. Necesitan prácticamente un milagro que tropiecen los de arriba, sobre todo para la organización valenciana de los Robots, ¿no?, que ahora mismo está a 3 victorias del corte y podría acabar subiendo. Y Levante y Zest un poquito los farolillos rojos de esta competición. Ya no pueden hacer nada a nivel matemático para acabar metiéndose en playoffs. El Levante y Zest, que son un poquito, me atrevería a decir, van a ser los árbitros de este final de fase regular. Un poco lo que decían, sí, ¿no?, desde el lado de Fnatic, que eso también en Superliga, en Primera División. A lo mejor nosotros no llegamos a playoffs, pero ya nos vamos a asegurar de amargarle la fiesta también a más de uno por el camino, ¿no? Ya empiezan a jugar a ser el verdugo. Vamos a ver también las predicciones, si no me equivoco, del día de hoy para los partidos de la jornada, donde Adre ha intentado tirarse un triple, pero he visto tu triple, lo he leído y te he igualado. Lo he hecho solo por joder. Y lo peor es que me jode más a mí que a ti. Esto es muy duro. A ver, tú estás en una situación que no te puedes dejar muchos puntos ya, ¿no? Estás aquí jugando con mi mente, porque hoy recuerdo que además he preguntado el tema de las predicciones de chavales, ¿con quién vais a ir?, ¿no? En el último partido, sobre todo, es un poquito el que está más dividido. También el primero, evidentemente, en las redes sociales, que han ido por otro lado, a diferencia del resto de comentaristas. Pero sí que es verdad que el AIM Falcons, ¿no?, por situación en la tabla, por necesidades de los dos equipos, va a ser el partidazo de la jornada. Pase lo que pase, para desgracia o para alegría, hoy vamos a ir juntos de la mano, ¿no? Sí. Si nos vamos al foso, pues oye, nos damos un abrazo y sufrimos juntos. Y sufrimos juntos, exactamente. No pasa nada. Al menos que ahora no soy última, no estoy sola, ¿no?, en la última zona de la clasificación. Pero bueno, ahí tenéis las predicciones, donde sí que es verdad, ¿no?, que hay partidos que están
que tienen claros favoritos, ¿no? Sí. Podríamos decir, el primero y el último, que yo creo que son los más duros directos. Ya hemos superado el corte de playoffs de la temporada pasada, al menos, ¿no? Ya no vamos a tener ese corte de 7 victorias y, de hecho, tanto en Superliga como en Segunda, André, que podemos tener el corte en 10. Tiene pinta. Cuando hay equipos, ¿no?, que además se dejan tantos mapas, como ha sido el caso de Superliga, ¿no?, con Fnatic Team, que es el propio Guasones, y aquí en Superliga Segunda el Corte Inglés, con el caso de CEST y el Levante Unión Deportiva, sí que hay equipos que se benefician, ¿no? Se reparten muchos puntos entre los equipos. Así y por es. Lo normal suele aumentar el corte de playoffs. El primer mapa de esta jornada es otro partidazo, junto con el último, evidentemente, porque son duelos directos. Tenemos un enfrentamiento entre Villarreal Clash y Zeta, que la verdad que pinta suculento. Villarreal Clash, pase lo que pase ya, de aquí a final de fase regular o lo que ocurra en playoffs, para mí es la gran sorpresa de este split de verano, pase lo que pase. Y evidentemente lo del otro día, ¿no?, el submarino amarillo pegándole un torpedo directamente a la nobleza de Superliga Segunda del Corte Inglés. Vive la revolución, ¿no? No sabía yo que los de Villarreal, ¿no?, tenían ese espíritu de la Revolución Francesa, y es que guillotinaron la cabeza de un Case que quizás no se estaba viendo venir, ¿no?, el ataque de Villarreal Clash. Yo creo que totalmente de acuerdo, la gran sorpresa de la temporada. Y es que además, hablando ya un poco de todo lo que ha sido el grueso de la temporada, las dos derrotas de Case vienen no del segundo clasificado, precisamente. No ha sido Wizards, ¿no?, el que ha hecho descarrilar a Case Esports en este split. Fue Aime en la primera vuelta y ahora ha sido Villarreal Clash en la segunda. Son los equipos un poco candidatos, ¿no?, a intentar llegar a codearse con la plana mayor, con los hermanos mayores, con los chicos grandes de esta Superliga Segunda del Corte Inglés. Y dependerá un poquito de Case, ¿no?, saber si esto es simplemente una anécdota, ha sido un día que te has dejado un mapa o básicamente has entrado en una posible crisis al final de este split de verano, como ya le ocurrió al propio Case el año pasado. Villarreal Clash, que está haciendo francamente bien las cosas, la narrativa, ¿no?, de equipo de la LPL, cuando se dan las cosas como a ellos les gustan, cuando están en una situación de confort, con protagonistas, ¿no?, como Yujian el otro día jugándose la Fiora, el propio Air con un pick especialista que es el Jace en sus manos. Hicieron francamente las cosas. Es un partido que acabó muy igualado. De hecho, el marcador de asesinatos acabó 10-11 y cerró Villarreal Clash. Y todos teníamos la sensación un poco. Es verdad que a Case se le estaba entrabancando el mapa, le estaban costando las teamfights, estaban pasando todo tipo de cosas, pero siempre piensas, ¿no?, Case va a acabar remontando esto, simplemente por expertise, este equipo va a acabar tirando del carro. No fue así, le costó el mapa precisamente a Case, y delante hoy el equipo de Villarreal Clash, que se enfrenta a un equipo de Z. Hoy tengo que decir que cuando estaba haciendo este editorial estaba escuchando a Quevedo, ¿no?, la canción de Punto G, y he dicho, a Z lo que le toca es encontrar no el punto G, el punto Z. No sé yo dónde tiene que estar el punto Z, ya cada uno que explore, ¿no?, y que investigue, y nos vais contando, ¿no?, si lo habéis encontrado. Z parece que sí que lo acabó encontrando, ¿no?, y es que se llevaron el duelo de las Zetas en esa jornada anterior. Y además, yo creo que muy importante para ellos, porque en el día de hoy están tan solo una victoria de diferencia del equipo de Villarreal Clash. Es que no hay prácticamente nada decidido en la competición. El top 2 como mínimo es aspirable para todos los que están en ese corte del top 6 en la actualidad. Y Z dando muy buenas sensaciones también. Yo creo que para mí también de la mano de Villarreal, porque tú decías que Villarreal Clash era la gran sorpresa de la temporada, pero yo tengo que darle ese, tengo que partir una lanza a favor de un Z también, que ya apuntaba maneras evidentemente en primavera, pero que ha terminado afianzándose en verano. Sí, es verdad que ha dado un paso al adelante. Han conseguido encontrar quizá más su forma de jugar, de entenderse como equipo, que sí que es verdad que en el split de primavera tenían esas idas y venidas, con un factor psicológico, ¿no?, de que cuando entraban en una racha muy mala pues les costaba mucho encontrarse, pero es cierto, ¿no?, que el equipo de Z está funcionando muy bien. También papel importante de la botlane, con Mihai y Oli, que para mí están siendo una de las duplas revelación de este split de verano. Voy a hacer ahora un poquito de abogado del diablo, voy a hablar por los equipos que están en una situación desfavorable en la tabla. El hecho de que Z le gane hoy a Villarreal Clash, en caso de que se produjera, a quien más perjudicaría sobre todo es a equipos como Falcons y Rambut, que están jugando prácticamente por el milagro para acabar metiéndose en esa zona de playoffs. Si Villarreal Clash ganara, sería anecdótico para estos equipos, porque Villarreal Clash seguiría en solitario en esa tercera posición, amenazando quizá a Wizards en la segunda, pero de ganar Z, a Rambut y a Falcons se les hace de noche. Pero bueno, totalmente de acuerdo, ¿eh? Es que, o sea, que se desmarque el top 3 a la zona media y a los aspirantes por los playoffs no le preocupa, pero que esté igualado el top 6 es el verdadero problema para ellos. Falcons puede aspirar todavía, a falta de 4 partidos, a 10 victorias en la temporada, pero Rambut tan solo a 9. Y esta es la clave, no pueden permitirse, sobre todo Rambut,
que sigan sumando, ¿no? Los de la zona inferior de los playoffs. Se me haría muy, muy extraño. Si te parece, no sé si me decían por realización que teníamos el duelo destacado de esta jornada, luego lo veremos dentro de la partida, evidentemente, pero es lo que tú dices, a Ramón no le vale con fallar, se me haría rarísimo igualmente que la organización de Valencia se quedara precisamente fuera de estos playoffs, ¿no? Después de la actuación que tuvieron en el split de primavera, en que fueron los terceros, llevando incluso a un quinto mapa al propio equipo de Wizards, pero bueno, estamos en los Pixivans ya del primer mapa, Villarreal Clash que parte desde el lado azul, lado rojo para el equipo de Zaragoza, para Z, se quedan fuera el Milio y la Tristana, el Olaf, que también lo deniega el equipo de Z para que no lo pueda jugar Kylen, ¿no? Villarreal Clash que lo denegaba para que no lo pueda jugar Kylen al otro lado, le han quitado la Mumonix. Respetable. ¿O lo ha denegado él? No, no, lo ha maneado del lado de Z. ¿Lo ha maneado él? Lo ha maneado del lado del lado de Z. O sea, no sé que hay aquí un bug y estén las cosas cambiadas de… De hecho, sí, están cambiados exacto, de lado. Ahora están cambiados de lado. Ya decía, yo digo, Kylen no juega en Villarreal Clash. Sí, lo ha maneado Villarreal Clash el Amumu y se lo han targeteado a Nix. Me he rayado muchísimo. Tenemos ese first pick, ¿no? De Jace para el equipo de Z. Es que ahora hay que cambiar el chip, es un poco follón. Pero tenemos el first pick de Jace, muy curioso, ¿no? Teniendo en cuenta que parece que han cambiado las prioridades, te aseguras un montón de rango, es al fin y al cabo un flex. También es uno de estos campeones que cuando vuelve es carne de first pick precisamente por el valor añadido que te da, ¿no? Y que te va a permitir también jugar con un montón de rango, que es algo a los que juegan el LoL de gafitas les gusta mucho. El hecho de que tú te juegues el Jace además está denegando, ¿no?, la propia composición de Villarreal Clash, sabiendo que Air es un verdadero especialista con este campeón. Tal a Kylen que tampoco, ¿no?, se le va a caer ningún anillo por acabar jugando un carril en la calle superior. Ya sabemos que es el ecosistema, ¿no?, en el que él está más a gusto siendo protagonista. Cuidado con esto, porque el otro día ya fue clave para el equipo de Z. Mihai es un especialista en jugarte el Karthus AP Carry. Se hizo una partidaza. O sea, que es que tiraba el Requiem y literalmente se morían tres personas. Ese es el buen Karthus, esa es la buena cara terrible de Karthus, ¿eh? Esa es la buena cara de Karthus. La mala cara de Karthus es el Karthus que digamos que quiere aprovechar el 100% vegano del campeón y utiliza mucho la pasiva. Sí. ¿No? Esa es la mala cara de Karthus. Pero estamos teniendo, yo creo que un draft bastante, bastante curioso. Entiendo más o menos por dónde quieren lanzar los tiros, ¿no? Los de Villarreal Clash. Vas a poder pokear bastante con ese Jace, rematar con el Requiem o incluso viceversa. Simplemente no tienes la necesidad realmente de sacar los asesinatos, simplemente con dejar a la gente muy, muy, muy tocada con estos dos personajes ya te va a permitir, ¿no?, entrar en zonas de pelea con toda la ventaja. De otro lado, cuando te quieren jugar pokeo, tú necesitas jugar en Gates y ahí aparece esa rel. Y tenemos un montón de flex realmente, porque está claro, ¿no?, que te vas a quedar con la copla, ¿no?, de que Mihai puede jugarse el Karthus, pero realmente es un flex que podría acabar hasta en la jungla, en la calle central. Bueno, esto ya no se estira. Y el Nautilus, más de lo mismo. Uf. Y cuidado aquí, que la Poppy y el Renekton, dos de los campeones, ¿no?, que más han aparecido en el metajuego actual en este último parche, se van a quedar fuera denegados por parte de Villarreal Clash para que nadie le explote la cabeza, que estamos nosotros también haciendo el juego de mental de no equivocarnos. Están cambiados los dos equipos, ¿vale? Uh-huh. Para que nadie diga, no, oye, ¿cómo puede ser que Z me salga que está en el lado rojo y están Yuxian, Yajao y Air? No es que haya habido un traspaso de jugadores, es que está bugueado y están al revés. Entonces, al igual que nosotros, ¿no?, que estamos haciendo el ejercicio mental para no liarnos, os pedimos disculpas. Pero es lo que está ocurriendo un poquito. La Poppy es un campeón que ahora mismo o la juegas o la tienes que sacar de la partida. No puede aparecer porque te puede meter en un lío tremendo. Al igual que la Fiora, sabiendo lo que hacen las manos de Yuxian. No se lo ha pensado Villarreal Clash, precisamente Z, para sacárselo a Villarreal Clash. Al igual que el Jax. Esto me gusta y me disgusta a la vez, porque Azir es un campeón que disfruto viéndolo en las partidas, pero es que me está cansando. O sea, el tema de Azir es… No hay término medio. ¿Qué pasa? Sí. Echas menos el stati. Que te da un montón de variedad de campeones en medio. No, pero a este señor no le echo de menos. Mira que se vaya de vacaciones de verdad. Mira que te lo dije. Mucho te quejas del stati, pero cuando se vaya volverá a Nacir y volverá a Corki. O peor, a Nacir y Víctor, que es lo que tenemos. Es que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Eso es verdad. Hay que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. ¿Podemos darle de verdad vacaciones como a un profesor? Azir, en vez de darle un mes, denle tres. Como a los profesores. A ver, ha estado muy mal, ¿eh, Azir? O sea, sí, ha tenido unos meses regulín. Mes y medio. Mes y medio de estar… De sombra. Sí. Mes y medio que Shurima estaba, no sé, de reformas. Denle un poco más. O sea, un poco más, pero ha vuelto bastante fuerte. Va a cerrar Villarreal Clash con el pick de Shinzao. Imaginamos que para Nix y el de Casante, así que confirmamos que la botlane va a ser ese Nautilus con Karthus.
Cuidado, cuidado, porque Mihai ya hizo muy bien las cosas. Ojo aquí la valentía, precisamente, del propio Yu Jian, que tiene que intentar counterear a Kassante. Me sorprendería porque el Renekton lo tiene denegado. La Wenme es una opción que me entra bastante bien, pero tendrías demasiada amenaza de daño AP. Y esto ya sí que es rizar el rizo y jugar el fuego con el fuego. Va a ser Irelia en la calle superior para machear a Kassante. O sea, no es quizá, ¿no?, el mejor enemigo natural en la línea que puede tener el Gigachad en este sentido, el Jimbro, pero oye, es una opción de darle a Yu Jian un carry y decir, intenta tener la fase de líneas lo más cómoda que puedas e intenta ponerte por delante y luego en las teamfights, si llega en un buen momento, la Irelia sabemos, ¿no?, que cuando tenga esos primeros power spikes en todos los contes que pueda haber en la parte superior del mapa, en el Heraldo, no sé ni hablar, me acabo de liar ya con el calor, en el Heraldo, podría tener su momento. Es peligroso el Karthus de Mihai si se va de marras. Sí. Si lo tienes controlado, no pasa nada. Con la composición de Villarreal Clash, en que habrá algunos campeones, como la Rel que va a entrar hasta la cocina, o la propia Irelia que va a entrar a melee, el Karthus, si es tu objetivo, como ya ocurrió el otro día, se puede morir, pero aún así romperte la teamfight. A ver, claro, ¿no? Es que Mihai se moría y mataba a 3-4 personas. Es que la pasiva hay que aprovecharla. O sea, la pasiva está para que la uses, si no estás jugando un campeón a medias. O sea, Karthus tiene la muerte estratégica. Hay que morirse de forma estratégica. Oye, Twitter ha ido con Z, me viene bien. Me viene bien. Bueno, no viene o mal, ¿no? Depende, si gana Z me viene mal, ¿no? Pero si gana Villarreal Clash me va bastante bien. La cuestión aquí es que la compo de Villarreal Clash, o sea, me parece un poco ecléctica. Sí. En plan, son cada uno como de su padre y de su madre. O sea, esto es un poco la sensación que me da. Ahora lo comentaremos porque vamos a ver nuestro duelo destacado precisamente en ese carril superior. Kaelem contra Yu Jian. Ahí vemos Champion Pulse dispares, la verdad. Yu Jian le gusta mucho tirar del carro, tener esos campeones protagonistas como la Fiora, como ese Jax también, ¿no? El Kassante, que es un poco más también de lo mismo, mientras que Kaelem muchas veces pues, ha tenido que tirar del deber del tanque. Tank duty que a veces ocurre, ¿no? Es verdad que igualmente al top laner de Z le gusta también ser protagonista. Se ha querido a sí mismo con Pix, como ese Aatrox que estamos viendo. Algún que otro hemos tenido, como el del propio Evan el otro día, ¿no? En la calle central, que decían, bueno, es que los jugadores no saben que yo también el Aatrox soy capaz de jugarlo francamente bien en medio. Pues cuidado con estas cosas. Pero sí, Yu Jian, que ya lo has dicho tú, es gran protagonista. Es como que la top lane, ¿no?, del equipo de Villarreal Clash juega un poquito a lo suyo, al igual que todos los jugadores. Nosotros tenemos nuestros campeones, somos muy buenos en el uno contra uno por performance individual a nivel mecánico. Luego a este equipo lo que le acaba de faltar un poquito, ¿no?, es el rodaje, de acabar de jugar juntos como una sola pieza del puzzle. Villarreal Clash a nivel individual, sobre todo el topside que tiene, para mí es uno de los mejores de la liga, de las grandes sorpresas, esos tres jugadores de origen chino. Y es un poco, si salimos bien de la fase de líneas, la partida la tenemos encarriladísima. Tal cual, ¿no? Yo creo que confían mucho, ¿no?, en esa habilidad, en esa habilidad individual precisamente que tú vienes comentando, y eso pues, nos devuelve un poco a la conversación que teníamos antes, ¿no? Porque la compo a nivel global, cada uno parido de un lugar, es que, o sea, quiero decir, no es ni compo de TFT, o sea, no comparten prácticamente nada, o sea, Irelia va a querer ir hacia adelante, a lo mejor jugar alrededor de la calle lateral, es buena en el DPS y con campeones con poco rango. Kai'Sa también un poco depende de cómo te la construyas, ¿no? Porque tienes la vertiente de más de toda la vida, de AD Carry con movilidad, que tiene cierto autopin, ¿no?, con la definición y un montón de DPS, o de mago de artillería si vas a buscar la vertiente más full AP. Y luego tienes un mago Kai para el disengage, una Rel para iniciar, que es lo único que tienes ahora mismo para iniciar, y en medio el Azir, que va a querer jugar con el rango. O sea, aquí es como que cada uno, o sea, cada campeón quiere hacer una cosa. Yo tengo la sensación, igualmente, que vamos a volver a ver a la Kai'Sa de artillería, que se ha puesto tan de moda estos días, ¿no?, con el diente de Nashor, la propia Stabi como primer objeto, y de acabar pegando, ¿no?, esos cebollazos tremendos con la W. Ha funcionado francamente bien en Superliga, sino que le pregunten a gente, ¿no?, como el propio Jack Spectra, que también tiene mucho que contar de esta campeona. Me ilusiona mucho que Kai'Sa haya vuelto al metajuego. Primero la vimos en esa aparición en la calle central, pero es una campeona que disfruto mucho viendo, que puede destruir por completo las teamfights y que es una campeona, vamos a decirlo claro, para ese tipo de carries que son un poquito calentados, ¿no? Que en el fondo es que son, te iba a decir literalmente la misma palabra, ¿eh? Es de calentado. Kai'Sa es un campeón de calentado. Kai'Sa es campeón de calentado. Sí. O sea, hay... Ya empieza a haber
Yo no sé aquí Riot Games un poco. A ver, entiendo qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque hay campeones, sobre todo de carries, movilidad, tal, que sean agradecidos, ¿no? A nivel de gameplay, que la gente pueda calentarse, sí, literalmente, ¿no? Porque es lo que mola. Pero ya empieza a haber sobredosis ya de carries de calentados. Porque Kai'Sa es de calentado. Tristana, en el fondo, siempre ha sido, sí, un campeón de calentado. Y si no, que se lo digan a los de la W para adelante. Es real. La gente me dirá que no, pero Ezreal es un campeón de calentados. O sea, ¿quién te juega al Ezreal? Los intensitos. Sí. Los intensitos, y de repente se ven confiados, se tiran la para adelante y pierden la teamfight. Sí. ¿Qué más? ¿Samira es un campeón de calentados? ¿Nila es un campeón de calentados? Uy, y Nila, ¿cómo Basta ha calentado ya la Superliga ya, también ya, ya, Nila? Lo estábamos comentando antes. No sé qué le ha pasado a Yopa con esta campeona, pero cuidado, ¿eh? Nila, a lo mejor la vamos baiteado a tener que meter en la nevera unas jornaditas para que al fan de Koi no le dé un ataque de nervios en lo que van a ser las últimas jornadas. No es de tan calentado jugar Karthus, pero sí, no, que Karthus es verdad, no, que el Requiem… Calentar no calienta, lo que hace es que calienta la cara a alguien, ¿no? Sí, le calienta la cara a alguien y le enfría. Cuidado, que se calientan en la calle inferior, donde era Boli el que iniciaba el desatascador, que buscaba sobre Cyrex, le forzaba el Ignite en la cabeza al tirador de Villarreal Clash, sin demasiados problemas, buscando la prioridad en el nivel 2. Los del equipo Maño, que parece ser, ¿no?, que por la propia presión de los dos campeones lo van a conseguir, y efectivamente tienen que respetar ahora Cyrex y el bono de Nuke. Ahí estaba, ¿eh? Ha pillado a Rael descabalgando, ¿no? La ha enganchado con el ancla, aunque al final, bueno, no iban a buscar nada más, ¿no? En ese carril inferior, pero tienen el push tanto Mijal como Boli. Al final, bueno, Karthus a base de lentejitas, te va presionando la línea, te presiona la línea, te presiona la línea. Karthus es como tu madre, ¿no? Cuando eras pequeño. Hay lentejas, y si no las quieres hoy, te las doy mañana. Te vas a acabar comiendo las lentejas. Te digo yo que te vas a acabar comiendo las lentejas. Te las vas a cenar. A mí y si me pasaba no te las desayunas. Con las espinacas y las coles de Bruselas, ¿eh? O sea, yo en mi casa tenía una guerra perdida con mis padres de las vas a desayunar. Sí, hombre. Pues para comer. Sí, hombre. Pues para cenar, sí, hombre. Y ya la lenteja, la espinaca o la col de Bruselas, que además las coles de Bruselas, para el que las haya comido o haya tenido ese placer, ¿no?, de saborearlas, tienen un tufillo a verdura ya cuando está ya pasada por la olla express que dices, está macerando. Pues tú imagínate el chaval que hacía 24 horas que no se quería comer las coles de Bruselas y su madre lo obligaba. Pues pesadillas. Bueno, pero ya veis que Adre es un chaval que ha crecido sano y fuerte. Comemos las coles de Bruselas como su madre le obligaba a él. O sea, ahí estaréis tan fuertes como Adre. Hombre, yo qué sé. O las espinacas, ¿no? Yo te veo sano. Sí, porque ahora me lo cuido, pero claro, ahora he llegado a un punto en que mi cabeza es capaz de pensar, oye, pues esto me lo como, aunque no me guste mucho, ¿sabes? Porque la verdad que sigo teniendo ahora la edad que tengo y las coles de Bruselas, entusiasmarme mucho, la verdad que no. Hoy he visto un TikTok de una persona que estaba comiéndose brócoli crudo. ¿Y qué era? Brócoli crudo, zanahoria cruda y todo tipo de verduras en plan crudo, pero a lo bestia. Y se ponía al lado una tableta gigante de chocolate, olía la tableta de chocolate y mordisqueaba el brócoli. Increíble. ¿Pero por qué? Increíble. ¿Por qué se hace eso? Para hacerse daño. No sé, pero eso quiere decir, es masoquismo en estado puro, no sé. O sea, y eso que yo me echo brócoli en Joyer, con los años. ¿Sí? Me echo brócoli en Joyer. ¿Eres del poder del brócoli? Me parece increíble el brócoli. O sea, es como… Es una verdura fácil de engañar, ¿sabes? Es como… El brócoli te dice, guau, qué mal, sepo muy mal, ¿no? Pero ahí lo pasas por la sartén, eso está estupendo. Bueno, luego está el otro sustituto que no es el brócoli, que es la kale, ¿no? Que es como el brócoli de los snobs. Que hay gente que la fríe y ese tipo de cosas. Es parecida, no prueba, marmizada. No prueba la kale, la verdad. Se supone que es muy parecido. Mira, aquí estamos dando un poquito de fruta y hortaliza. ¿Cómo están congelando la línea? Sí. Qué canallas, ¿eh? Tranquilidad en la calle central sobre todo, nivel 5 para los dos, ahora cuando llegue la definitiva a ver si buscan algún tipo de acción en la calle central, cuando aparece el primer dragón de la partida, dragón infernal, descartamos también la posibilidad de tener esa alma, viendo las dos composiciones, respira más tranquila quizá, ¿no?, la composición de cualquiera de los dos equipos, porque no quieres ver a un Karthus con un, con un alma infernal, desde luego, tampoco una Fear o a la propia Kai'Sa. No, ni al Jace, ni… No. Oye, mira, ves, Karagounis 44, el brócoli con mayonesa de ajo es god, basado. Claro, es que la mítica basado de echarle salsa a cualquier cosa para peinar, ¿no?, para hacerlo más pasable, ese es el viejo truco. La intención es evitar, ¿no?, las salsas. O sea, porque… ¿Es la intención? De, yo es que le he hecho ketchup a la verdura. A ver, chaval, no, a ver, aquí, tú le echarías ketchup, mira, al café. Aquí hemos evolucionado hasta el punto de engañar a las papilas gustativas. Hombre, no vamos a renegar de lo que hemos conseguido como especie. No, si sabe a mierda, pues le echas cosas. Se llama así. Mini… Y eso que yo soy mucho de echarle un chorrito de aceite y sal.
Yo también. Yo también. Y un poquito de ajo. Menos es más, exacto. El ajo está por ahí. ¡Cuidado! El ajo se lo ha comido Flati porque lo han forzado con toda la faja no imperial que ha buena desposicionado. Y primera sangre ¿para quién? Para el emperador de Shurima. Primera sangre de Dominos para ir para el midlaner de Villarreal Clash. Se había dormido el Jace, que además ha quemado el destello para intentar salvarse de esto, y le ha costado la vida y posiblemente el primer dragón de la partida. Esto, si Jace hubiera comido sus verduras, pues no habría pasado. Habría tenido buena visión y habría estado pendiente, ¿no?, del ganqueo triple que le iba a llover al midlaner de Z. Encima no es solo la primera sangre, sino que va a poder Villarreal Clash asegurar este primer dragón de la partida infernal, que no es alma, pero oye, el daño extra que siempre se agradece. Y ahí venía Yajao de la mano de Nux, pasaban, no tenía visión el conjunto maño, wow. Falange imperial, ni siquiera tenía que utilizar el destello, Flati totalmente desposicionado, y es que al final, si te cazan siendo Jace, pues eres bastante bueno. Y Boli que estaba al lado, ¿eh? Se le ha quedado mirando, diciéndole adiós con la mano, en plan, oye, amigo, hasta aquí no se te puede salvar de ninguna manera, y no ha entrado absolutamente nadie, ¿no?, a salvarle la vida al pobre de Flati, que lo puede pasar mal ahora porque ahí tiene disponible el destello, sí que no lo ha gastado, va a recuperar la definitiva en apenas unos instantes, pero ya se despega un poquito el equipo del submarino amarillo en cuanto a oro, en la diferencia que ya es de 700 favorable para el equipo de Castellón, así que tranquilidad porque son buenos minutos, ¿no?, iniciales para estos dos. Sí que es verdad que en la botlane Boli y Mihai están apretando, ¿no?, a Syrax y a Nukes, que están un poquito refugiados debajo de su estructura. Sí, pero no se están quedando por detrás, ¿eh? Syrax y Nukes. De hecho, es la propia Kai'Sa la que va una oleada más o menos por delante de Karthus. O sea, aquí Mihai lo que está intentando todo el rato simplemente es meter la oleada abajo de torre, que no se puedan mover, que no puedan tener impacto en la calle central, y a pesar de todo, Nukes, que sí que ha ido a hacer una visita precisamente a Flati, que yo creo lo importante en la calle central es el hecho de que Flati sí que ha tenido que quemar el destello. Sí. O sea, porque ahora mismo él recupera esa falange imperial, tiene destello, te puedo hacer la del derrape con flash y otra vez meterte con la falange imperial hacia los posibles ganqueadores, y Flati tiene que respetar más de lo normal. Es que Nuke ya está rondando la calle central y Yajao está abriendo también hacia medio. Boli se lo ve venir y está intentando cubrir de la mano de Nyx. Es que saben que ese Jace es carne de cañón. Tienes que intentar salvarlo un poquito, porque Flati es el objetivo ahora mismo de todo el focus de Villarreal Clash, sabiendo que no tiene disponible ese hechizo invocador y que va a tardar aún varios minutos en recuperarlo. De hecho, 2 minutos y medio que aún le quedan de FD. Efectivamente, ahí estaban los tres jinetes del apocalipsis. El árbol, el caballo y el pájaro. Llegando a la calle central. ¿Qué jinetes son esos? Los del zoológico. ¿Qué jinetes animalistas? ¿Qué vainas? En ¿qué contra vainas? De Flati, ¿no? ¿Qué vainas es esto? Los jinetes del apocalipsis. Un árbol, un pollo y un caballo. ¿Qué cojones? O sea, Rel al menos es un jinete, de verdad, ¿no? Pero todos los demás, ¿qué vainas es esto? Bueno, pues no sé, es la caza salvaje, ¿no?, que decían en The Witcher. No hay muchos caballos en el LoL. No, es verdad. O sea, hay muchos pollos, pero no hay muchos caballos. Siempre hago recuento de pollos a veces en el LoL. Recuento de pollos en el LoL. Hay muchísimos pollos. Hay muchos pollos. Hay una barbaridad de pollos en este juego. ¿Es el pollo el animal con más representación en el League of Legends? Sí, by far. By far. O sea, Azir es un pollo, innegable. ¿Sí? Es un pollo dorado. Luego tienes Sayar Rakan, son pollos. Innegable. Tienes un picuchillo. Uy, el pollo esto se lo ha montado. Que lo están montando. El pollo se lo ha montado Yuhyun, el órdago de Kaylen, para acabar con su vida. Daba igual el filo de la vanguardia porque estaba completamente muerto. Encima, quemado el destello, el top laner chino de Villarreal Clash, que se ha equivocado y lo ha llevado al cuarto oscuro Kaylen. Qué bien lo ha jugado con el tempo, con los dashes y metiéndolo debajo de la torre. El órdago ha sido tremendo. El órdago ha sido muy, muy bueno. Ay, nunca te puedes confiar, con con ese casante. Y fíjate que lo hacía muy bien con la reducción de daño Yuyan. El torretazo yo pensaba que le iba a dejar bajo mínimos, pero ha aguantado estoicamente, y si no llega a ser por ese buen órdago y tener que tanquear torre, sinceramente creo que Irelia podía haberse llevado el gato al agua. Sobreconfianza al final del top laner de Villarreal Clash. Uy. Han salido los dos equipos. Es verdad que en la calle superior, pues Kaylen, ¿no?, por ejecución mecánica se ha llevado la ventaja, pero en la calle central, Flati, hasta que no recuperen apenas unos segundos, el Flash tiene que respetar muchísimo. Ya hay diferencia de subtítulos también en la calle central. En la calle inferior sigue siendo Syrax el que sale con más enteros de estos primeros 10 minutos de partida. La preferencia que le va a
canjear en cuanto acabe de farmear 35 minions más, pero ya la diferencia es de 10 súbditos a su favor. Una oleada que tienes por encima y en el resto del mapa sigue un poquito la igualdad. Va a aparecer, de hecho, ¿no? El primer heraldo de la grieta se lo ha quedado Nyx, que decía yo, que han hecho con el heraldo. Es que aún no lo han usado. La setup viene ahora, está rotando Z a la calle inferior para intentar buscar algún tipo de jugada o algún daiveo. Está la botlane al completo, no lo ve claro Nyx, que ha marchado de la zona. Tenía visión Villarreal Clash, que se la solía en esa parte del mapa, y yo creo que el heraldo Noah va a ir a la calle central. Debería, ¿no? Sobre todo porque si no, es muy complicado abrir las placas, ¿eh? Sí. O sea, teniendo en cuenta que es Azir el que está limpiando todo el rato, y sobre todo que la contundencia con la que está jugando Villarreal Clash alrededor de la calle central es absolutamente tremenda. Me gusta mucho cómo está adaptándose a la situación de partida y viendo las intenciones de cómo quiere funcionar la composición en Z, y aparece esa corona de la reina quebrada. Vas a tener que popeársela antes, sobre todo si quieres lanzar un Requiem canallita, ¿no? Que deje debilitadas a las filas, ¿no? De Villarreal Clash. Aparece ese primer mítico, también tenemos Verdugo de Kraken en Cyrax en el carril inferior, mientras que del lado de Z solo Nyx tiene el chupasangre completado y esto es muy interesante, aparece la malla de espinas entera, sí, del tirón para, sí, Kaylem, sí, lo cual, claro, y dices, bueno, le puede sacar cierto rendimiento, ¿no? Porque luego hay bastante daño mágico, ¿no? Del lado de Villarreal Clash, pero a Irelia le acaba de, sí, fastidiar la vida. Sí, sí, es la forma de negarla, ¿no? Ya se había visto muchísimo, sobre todo con el chaleco de zarzas, cuando juegas en la línea contra otros campeones, como el propio Renekton, que sí que es verdad que los casantes, ¿no? En ese matchup de uno para uno en la calle superior, pues itemizaban ese objeto, ¿no? Con prioridad como primer objeto para tener más sustain en la línea, pero a Yuhyan, que le vas a meter en un apuro. Cuidado aquí con el tradeo en la calle inferior. Garras de la naturaleza y Yajao Boli, que tiene que hacerle el pila a su compañero. Echa el gancho por delante para intentar evitar que a Mihai le puedan cazar. El desatascador, que va a dar la vida por su compañero, reclama el asesinato Cyrax, la primera que sube en el marcador de esa Kai'Sa. Y ya hemos destapado una de las incógnitas del mapa, lo decías tú precisamente con esa itemización. No vamos a tener, por lo que parece, una Kai'Sa al uso full, no, AP, una Kai'Sa de bombardeo con las buscadoras del vacío, sino que vamos a tener la Kai'Sa de toda la vida. La Kai'Sa de toda la vida, la típica de DPS, crítico, tal. Bueno, una de carry más al uso. Es que Kai'Sa la hemos tenido de todos los colores, ¿eh? También. Kai'Sa, cuidado con esto. Yajao lanzándose hacia adelante, quizás muy venido arriba también. No había raíces, no había esas garras de la naturaleza para separar la hipotética pelea que querían buscar aquí. Vamos a ver aquí la repetición, porque Mihai entraba muy venido arriba, estaban viendo en todo momento a Boli. Boli, yo no sé cuántas veces se ha sentado en lo que llamamos de partida en un guard, de verdad, pero le están con una cámara en la cabeza. Ahí venían las garras de la naturaleza e intentaban colapsar sobre Mihai, pero se revolvía muy bien. Bueno, Boli ha dado la vida, se ha dado cuenta que el objetivo primordial era acabar con la vida del AP Carry del equipo de Z, y ha dicho, oye, para que se muera él, pues me muero yo. No soy muy fan del Nautilus con mejora glacial, es una garra personal que tengo. Como persona que no está del todo bien de la cabeza y mainea mucho Nautilus en solo Q, el Nautilus con mejora glacial me da mucha rabia. Sí que es verdad que la fase de líneas no es un campeón que te pueda hacer con esas iniciaciones de ganarte los tradeos, sí, en el 2-2, pero sí que es verdad que llega un punto de la partida, ¿no? Que no tener esas bonificaciones para resistir un poquito más. Cuando entras eres no un Nautilus, un Inutilus, como me gusta a mí decir. ¿Inutilus? Inutilus. Es el mote que le pongo yo al Nautilus con mejora glacial. Es que te lo robo, te lo robo. Inutilus. Mira Inutilus, toma, mejora glacial, toma, ralentizado. ¿Inutilus qué? Dilo, Requiem. Que cae, no sé si es por un sueño, pero es por la vida de Nyx, que se aferra a ella. Llegaba Yuyan también con el filo de la vanguardia intentando meter un poquito de DPS y volvía a punto de caer. El que recoge el asesinato es un 2-1 de momento favorable a Z. Ha caído Inutilus, sí, pero yo caído. Creo que ha hecho su trabajo. Claro, ese es el problema que tiene, que entra, hace su trabajo y dice «My job here is done. Me voy para la fuente en blanco y negro. Hasta luego, amigos». ¿Pero qué más le pides a Ya, Inutilus, pues ¿no? Pedirle un poquito que sobreviva, ¿no? Ya por la salud mental, ¿no? Quizá del propio Boli, pero efectivamente lo hacía muy bien. Nyx, que se quedaba desposicionado totalmente, le tenía que forzar con el destello y el básico de la pasiva para dejarlo fijado, además, con esa mejora glacial, y aquí se revolvía el equipo de Villarreal Clash, y era un poquito tarde porque era Nyx el castigado, entraba con todo Yuhyan, que quería acabar precisamente con la vida de Boli, y mientras tanto el equipo de Z, que iniciaba este heraldo de la grieta, el segundo en la partida, es Villarreal Clash quien les echa de la zona, pimpollo hacia adelante para marcar el territorio, y reclamas Yajao el segundo heraldo de la
la grieta. Lástima por el tiempo para Zeta, porque se le ha escapado el objetivo neutral. Buen pull, que le acaban de hacer los de Zeta a Villarreal Clash. Encima, bueno, Mihai, que va a poder paliar un poco la situación, no se puede llevar la primera torre de la partida. El stun es bueno, colapsa. Ay, aquí yo esta guerra. Estoy con Irelia, tiraba incluso de exhaust. ¡Ojo, Mihai, que sobrevive! ¡Ojo, Mihai, que sobrevive! ¿La pasiva? Las lentejas, no, que ellos ya no le gustan, no las quiere, no le molan. No es de legumbre. Sí, el hombre. Stun es bueno, sí, se cura y se hace sí, la hombre. ¿Qué acaba sí, de hombre. ¡Sí, hombre! Cuando en la calle superior hay también un daimeo, cuidado que se ha metido en un lío. Kailem intenta revolverse como puede, dejaba muy tocado a Nukes, le echa por delante. El knockup que era bueno y casante, que es una cosa terrible. Se lleva un asesinato el uno por uno en la calle superior, pero consigue Villarreal Clash recamar también la estructura. Hablábamos de que el Nautilus con mejora glacial no puede aguantarte en el uno para uno, Noah. Y efectivamente se ha cobrado su vida el top laner de Villarreal Clash. Bueno, su vida y la de Karthus. Esto, serie de catastróficas desdichas para el equipo de Zeta, que estaban luchando por esa primera torre de la partida. Claro, cosas malas de no tener a Decarris. Bueno, a veces las estructuras se hacen derrogar. Y los objetivos neutrales también. Estamos viendo cómo ha ido el de la parte superior con esa iniciación bastante prometedora por parte de Rell. Nukes, que terminaba muriendo. Buena Q3 aquí por parte de Kailen, que lo tenía todo bastante controlado. Kailen, debajo de esa torre, ha hecho cositas. Pero en la parte de abajo, ¿no? Parecía, ¿no?, que Mihai iba a morir muy, muy rápido. Tiraba de exhaust. Estaba Boli ahí listo para desatascar la situación. Sin embargo, llegaba Irelia Melee. Y Irelia, cuando se pone a melee y empieza a curarse con la hoja del rey, ya no. Esa Irelia, no se trata con ella. En no esa jugada, Irelia iba 0-2. Una Irelia 0-2, que con la hoja del rey arruinado se ha acabado haciendo el 2-1. Para que luego digan los Irelia players, aprovecha Flati para derribar la estructura en la calle superior. Va a ser la primera torreta para el equipo de Zetra, mientras Villarreal Clash, por crossmap al otro lado del mapa, reclama este tercer dragón de la partida, dragón de océano, que sube al marcador del submarino amarillo. Bueno, no es la peor alma, tampoco es la que más me entusiasme, tampoco, ¿no? No, sin más, ¿no? Sin más. Está bien. Está bueno. Es correcta. Depende de con quién juegues, ¿no? Estará mejor o peor. Bueno, lo que le faltaba a Yuya, curarse más. Sí, es lo que iba a decir, para que la Irelia sobreviva a los tradeos encima, ¿no? Mientras está intentando destrozarte mecánicamente, no es quizá la mejor esperanza, es que ¿no?, locura, para el equipo de Zeta. Pero es verdad, que es un campeón que cuando tiene el primer objeto, que es la hoja del rey arruinado, Power Spike de Irelia, da igual que vaya 0-6, 0-5, 0-20. Te puede meter en un lío y efectivamente, lo hemos dicho, el Nautilus no aguanta con la mejora glacial. Y en cuanto sales del rango, ¿no?, porque ha sido muy inteligente Yuhian, de la propia pasiva del Karthus una vez muerto, es que ya no había daño. Bueno, 0-2 y Irelia gameplay, estaban poniendo por el chat. Está bien, buen gameplay, la verdad. ¿Cómo prefieres a Nautilus, glacial o aftershock? Yo tengo que decir que estoy con Adre en sus preferencias. Yo prefiero Nautilus de Aftershock, pero porque ante todo yo soy una calentada. Entonces, sí, si juego, cuando me toca jugar Nautilus, el Nautilus de guerrillero. Hay veces que una mujer tiene que jugar lo que tiene que jugar para que las cosas vayan bien en su partida. Y hay veces que, pues, si tu colega, la de carry, es un poco inútilus también, ¿no?, pues te toca jugarte un Nautilus. Y como soy una calentada y yo el Nautilus lo juego a engajear todo el rato, con mejora glacial no funciona. Con mejora glacial voy 0-6. Exacto, con mejora glacial eres dependiente 100% de lo que haga tu AD Carry. Si tu AD Carry no sale del todo bien o no tiene el día, vas a ser la cosa más inútil del mundo. Con Aftershock vas a poder ser un pelín más juguetón. Por favor, vas a aguantar un poquito. A mí me gusta, ser traviesa con el Nautilus, las anclitas, pim, pam, pim, pam. La mejor forma de ligar, ¡pum! El Ignite Leguero. Ignite Leguero también. Claro, bueno, poquito de KS. Nautilus se sabe a la vida. Claro. Nautilus es una persona que le sabe a la vida, ¿sabe? Va directo a por lo que quiere. Sí, es en modo emprendedor, ¿no? Estos días, además, modo que emprendedor, estamos Nautilus en el modo ganador. Emprende. ¿No? Bueno, es una fucking bestia el Nautilus con Aftershock, podemos decir. Es una fucking bestia, míralo. Este no lleva Aftershock y ahora lo que no lleva es el midliner puesto. Kyle Requiem, Kylem, que quiere escapar. Ay, este Karthus no pega. No pega, madre. Es un Karthus chiquito. De momento no, de momento que Mihai no está teniendo la mejor de la suerte. Es la doble daga que le cae precisamente a Mihai, filo de la vanguardia, y se lo come Syrax. Pero Yuhian, que va a acabar explotando comete con la pasiva lentejas del propio Karthus. No, no, sí, efectivamente, se lo acaba llevando antes de volver a la base. Con la pantalla en blanco y negro, le sale bien igualmente el tradeo a Villarreal Clash, que se ha llevado dos asesinatos cuando veíamos la jugada en la calle superior con precisamente el heraldo. Boli, que iba primero a la cabecera para intentar defender esta estructura, no había manera de defenderla de ninguna manera, y Flati, que nuevamente ha sido el castigado.
nuevamente, ¿no? Es que al final, si te engajean, vas a quedarte muy vulnerable. Dice Swing en el chat, Glacial es para jugones, Aftershock es para los que no tienen confianza en sí mismos. ¿Cómo supiste que tengo problemas de autoestima? Juego Nautilus Aftershock. Insertar meme de Vegeta fumando, luego que si la salud mental. Luego que si la salud mental. Viene aquí a atacarme en el chat. Nada. Luego que sí, salud mental. No, o sea, un momento. El Nautilus con Aftershock es que tú crees más en ti mismo que la otra persona. A ver. O sea, es de persona autónoma, autosuficiente. Autónoma, autosuficiente. No va a venir el AD Carry a salvarme la vida. No. Voy a aguantar yo. No, el Nautilus de confiar en ti mismo es el Nautilus de electrocute. Ese es el de psicópata. Ese es el de sociópata diagnosticado. Ese es el Nautilus de confiar en ti mismo. Esa es la realidad. Ahora, ya todo lo demás. Ese es el Nautilus de... Tengo que ir al psicólogo, por favor, porque tengo problemas. ¿Tengo problemas? De sociopatía. Gracias, cuidado. El varón Nasor que lo forzaba Villarreal, que se gira el equipo del submarino amarillo. Pueden volver a cazar ahora a Kylem, que es el castigado, y es Syrax el que reclama el asesinato. Fedeadísimo hasta las trancas que va el tirador de Villarreal Clash. 5-0-1 para la Caixa, que ya es un tormento terrible para el equipo de Zaragoza. Y sigue insistiendo el submarino amarillo, que quiere acabar con el varón Nasor. Boli, que es el cazado. El Nautilus de mejora glacial que intenta librarse. Nyux se mete hasta la cocina. Fuerza con la iniciación ahora. Hace espacio como puede. Mijay, que está castigando, Yajo muy tocado, Syrax que está haciéndose lo que quiere en la pelea, la falange imperial de él que llega muy tarde, se ha llevado a Boli por delante, pero Nyx se va a acabar muriendo. Llega el Rekim y se lleva un triple asesinato. ¿Triple? De Mijay. Descansad en paz, les decía a los jugadores del submarino amarillo. Triple asesinato de Karthus, que ha salvado el día, ¿no? Bueno, ha salvado el día, pero la pelea... No le sigue saliendo rentable. A pesar de que Karthus haya llevado 3 asesinatos, sigue siendo una pelea favorable para Villarreal Clash. Y ahí lo estamos viendo, torre de medio, es un 3x4 que ha rascado Z de absoluto milagro. Yo creo que es una buena muestra la que acabamos de tener aquí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de muerte táctica de Karthus? O sea, cuando todo el equipo estaba corriendo en dirección contraria, Mijay ha dicho, yo... Me muero aquí. Sí, este sí. Es el lugar de morirme. Lenteja. Estaban vaqueándose a muy, muy, muy poquita vida. De hecho, ha impactado una Q. Sí. Muy importante, porque si no, no habría podido rascar otro tercer asesinato. También Villarreal Clash muy, muy confiado, ¿no? Porque al fin y al cabo se salen superiores en estas situaciones. Boli que iniciaba con ese angla. Ah, que hay ronda 2. Cuidado, que Boli quiere más. La ronda 2 llega el gancho. Han cazado a Nyux, se va a acabar muriendo. Agarras la naturaleza para el Xiahao. Pero es muy tarde para salvarle la vida a tu compañero. Se muere el support de Villarreal Clash. Y ahora es Z el que saca precisamente petróleo de la jugada. Pivota a la calle central el equipo Maño, que tiene que limpiar la oleada. Pero no ha conseguido derribar aún la estructura del submarino. Marino amarillo, con lo cual tiene la posibilidad este equipo de transicionar hacia el objetivo neutral que quiere. Ya aparece el quinto dragón de la partida disponible en la parte inferior del mapa, pero parece que al equipo de Castellón le da absolutamente igual, porque ellos tienen la mirada puesta en el varón Nasor Z, que tiene que meter los pies en el río. Va a querer iniciar, no se atreve del todo, respeta el equipo de Zaragoza, van a empujar la oleada y yo creo que van a intentar llevarse la torre. No pueden, ¿no? Están venido Yuyan y Syrax a defenderlo y falta mucho asedio al equipo de Z, al menos para castigar esas torres. El ¡ay, Yuyan! ¡Ay, Yuyan! ¡Vaya calentada que se acaba de meter el top laner de Villarreal Clash! No hay rango, al menos para derribar las torres. Pero evidentemente, si te pones a distancia de Q del Jace, te van a reventar. Claro, es que date cuenta, se tienen que exponer mucho. Flati, sí. con los bolazos no tiras torres. Sí. Todavía no. Para pegarle básicos tienes que adelantarte un poquito. El día que se le pueda pokear a una torre en el League of Legends, yo creo que se acaba el juego. Nah, el juego no tiene sentido. Y Zoe es tigre ese. Exacto. El día que puedas derribar un objetivo, que no claro. ocurra eso nunca, o sea, por favor, ¿eh? Pero el día que se pueda pokear un objetivo neutral, o sea, un objetivo, una torre, una estructura con daño de pokeo, ya. Se acaba. O sea, la lógica del juego se acaba, porque habría campeones que estarían muy rotos. Es Villarreal Clash el que se vuelve a meter en el pit del varón Nasor. Lo fuerzan ahora, baja muy rápido el monstruo neutral. Cuidado con el gusano morado, que va a acabar cayendo en las manos del submarino amarillo. Ahora toca marcharse en la zona y tiene que salir el equipo de Castellón sin demasiados problemas. Le ha costado la broma Z, el primer varón Nasor de la partida. Power play ahora para Villarreal Clash. Y de hecho es que hasta Irelia tiene el varón Nasor. Van a poder derribar la torre de la calle central, pero es una victoria pírrica de forma absoluta para Z. Esa torre que no mola tanto como tener Nasor en cinco miembros del equipo. Pero bueno, les han pillado, ¿no? Con las manos en la masa, llegaron un poquito tarde y al final no han podido castigar absolutamente nada. Villarreal Clash, que va a seguir con el push, van 6.000 de oro prácticamente por delante de un Z que está ahora mismo a verse las venir.
Estás diciendo en el chat, bueno, es que Fiora tira torres con las habilidades, con el Florín, la W, sí, pero yo me refiero a campeones como, ya, por ejemplo, Jace. Ezreal o es Jace. Nidalee. Exacto. Con la lanza. Tú imagínate, imaginas? Hacerle daño a una torre con la lanza de Nidalee, o que el disparo místico de Ezreal, bueno, le quita vida a la torre realmente, también es verdad, ¿no? Con, bueno, no, la marcas no, con la W y le das con el básico, le exacto. Tienes que dar a básico. Es la W con el básico. Pero tú imagínate que el disparo místico de Ezreal le quitara vida a la torre. O sea, llegaríamos a un punto, o las buscadoras del vacío de Kai'Sa. O sea, ya. Podrías estar derribando torres desde el otro lado de la línea. Pero ahora en mismo, el río. Ahora mismo, para tirar la torre, como mínimo tienes que ponerte a distancia de autoataque. Sí, exacto. Y esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Yo ya creo que, o sea, ya cambiaron mucho las cosas cuando de repente los magos le pegaban le hacían daño por AP a las torres con los básicos. Sí, sí. Que le pregunten a Veigar. Veigar de repente dices, oye, pero Veigar, ¿por qué le acaba de meter media vida a la torre en un autoataque? Esto no debería funcionar así. Pero... Ojo aquí la calentada, ¡oh, no! Se lo lleva el huerto de pescar, el órdago que es bueno, Yujin que está solo, el filo de la vanguardia que no sirve para absolutamente nada porque el top laner chino se acaba muriendo. Qué bien lo ha jugado Kayle. Que ha sacado de la zona y de la partida ahora mismo al top laner de Villarreal Clash, es la segunda de pillo que le hace y es la tercera cazada que le cae a Yujian. Yujian está en modo calentado, ¿eh? Con esta Irelia vienen garras de la naturaleza para intentar zonear a Z, se han revuelto muy bien. El gancho de boli, crucial absolutamente, Nuke que lo va a pagar con la vida, Nick se apunta el asesinato y esto ya son dos Nashors menos para el equipo de Castellón. Ya, Jao, yo aquí no tengo muy claro qué es lo que quería hacer. Porque ulti no tenías, pues ha tenido que tirar el flash. Si no gastaba el destello, seguramente Kaylem le iba a acabar forzando con el dash y le iba a buscar porque se podría haber muerto el arbolito. Ahora es Villarreal Clash el que quiere intentar asediar también la zona interior inferior del mapa. Está Z completamente defendiendo, evitando el asedio de esa estructura que sigue aguantando flash de boli hacia arriba. Tiene que flashear Zyrex, se las veía. Jaco que pone el pecho, se echa para adelante y teleporta ahora a Yujian que llegaba la doble daga que no impactaba en absolutamente nadie. Y cuidado porque el top laner chino se acaba de volver a equivocar. Le vuelven a cazar. Oye, yo esto ya lo he visto, Noah. Esto es un déjà vu que te flipas por parte del equipo de Z que acaba de hacer Yujian, que se ha equivocado en dos jugadas seguidas. Me acaban de cambiar a Yujian por Dexai. ¿Cuándo ha pasado esto? Pues se ha calentado dos veces seguidas, se ha calentado, se ha ido para base, ha vuelto y se ha vuelto a calentar. Y se ha vuelto el para base, si no tiene más. Esto es también un poco de top laner, ¿eh? Esto pasa bastante en la top lane. Pero no sé, bueno, sí, no hay otra forma de definir lo que acaba de... Es que ha gastado el teleport volviendo de haberse muerto, porque ha sido el cazado en la jugada anterior para volver a morirse el primero. Bueno, son hay jornadas complicadas para los top laners, ¿no? Hay que entender esto. La vida del top laner no es un camino fácil. No, desde luego que no. Hay que decir que, por lo menos el chaval, confianza no le falta, ¿eh? Sí. Si la doble daga entra cuando llega a la jugada y Nick se come el stun, seguramente hubiese sido completamente distinto, ¿eh? Podrían haber cazado precisamente al jungla de Z, pero de momento tranquilidad. El problema viene en un minuto cuando aparece el quinto dragón de la partida, el que puede ser punto de alma para uno de los dos conjuntos. La presión que la sigue teniendo en el mapa Villarreal Clash, pero ya se te ha acabado el power play del Barón Nashor. No has sacado tampoco demasiado rédito, aún así estás 6.000 de oro por encima del equipo de Z. Es verdad que el oro lo tienes puesto en tu midlaner y en tu AD carry, pero en la calle superior el problema que tienes con esa Irelia es que, bueno, pues está un poquito en una situación. Cuando vas 2-6-5, ¿no? Es verdad que tienes aún dos objetos y le puedes machear al casante. Tres ahora, perdón. Tres objetos. Exacto, que ha llegado ya el Jaxo. Bueno, lo bueno es que no te has quedado por detrás en farmeo ni nada y que estas muertes quedan en una posible anécdota, ¿no? En caso de un 5 contra 5. Es gracioso porque las dos kills que lleva Yujian se las ha hecho en 1-2. Todo lo demás ha sido volverse loco. Sí. No hay ningún tipo de término medio. Ojo aquí, boli, ¿eh? Gancho hacia adelante, Nuke se quiere hacia detrás, llegan también las garras de la naturaleza y se quiere pegar el equipo de Villarreal Clash. ¡Ay, qué bien, porque se ha muerto boli! Le han cazado el aire, el que reclama el asesinato y el que se calienta es quien, el de siempre, el Yujian, que busca ahora la falange imperial. No, el filo de la vanguardia que llegaba y es Nix, el que es cazado en la jugada. Reclama el asesinato, Zyrax, que va hasta arriba con esa Kai'Sa. Cuatro objetos en el tirador de Villarreal Clash que transiciona ahora el equipo para reclamar el quinto dragón de la partida. Punto de alma para el submarino amarillo, que ahora sí, sin ningún tipo de liada, ha hecho bien los deberes en la calle central. Cuando inicias Yajao bien con las garras de la naturaleza, es otra cosa el 5 contra 5. Es otra cosa. Es que al final, la Copa de Z quiere ir hacia adelante, ¿no? Tienes el Shin Zhao, tienes el Nautilus, tienes también ese casante, vas a querer iniciar y demás. Es decir, es boli jugando Nautilus. Sabes que el ancla le pica, ¿no? Le pica en la mano. Tienes ese disengage, vas a poder jugar la teamfight según tus condiciones y seguir un poquito hacia adelante. De lo único que tiene que tener realmente cuidado el equipo de Villarreal Clash es del Karthus. Sí.
todo lo demás yo creo que lo pueden gestionar. Sí. O sea, tampoco es que sea una partida sublime de Flat y con Air. Ha sufrido mucho desde el inicio. La condición de victoria de Zeta es Karthus. Exacto, el problema es ese, ¿no? El botón del pánico, el botón del fin del mundo, ya, que lo tiene Karthus con el Requiem, ¿no? Claro, y si lo matas encima, casi le viene, sí, mejor, ¿no? Exacto, si lo dejas ahí plantadito, ¿no? Como si fuera una ametralladora plantada en una trinchera, te puedes integrar a todo tu equipo y luego aprieta el botón de la bomba atómica, ¿no? Oppenheimer, como diría Christopher Nolan, sin nada de CGI, se va todo tu equipo por completo a la base con la pantalla en blanco y negro. Es el equipo de Villarreal Classics el que está transicionando ya a la zona del río, metiendo los pies, intentando sacar la prioridad para este objetivo neutral. Tiene mucha visión el equipo de Z, con lo cual tiene que respetar el equipo de Castellón. No se atreve ninguno de los dos equipos. Eso sí, los valencianos están 7.000 de oro arriba. 7K de oro, no está nada mal, a pesar de que vamos rondando unos momentos de la partida en los que, bueno, el oro puede empezar a diluirse. El que va absolutamente desquiciado es Airax, tiene 4 objetos más ese cronómetro en el inventario. Yo creo que puede dar un susto también al equipo de Z, y era pasado mucho desapercibido. También es verdad que, claro, como su equipo va a modo locura máxima, pues hacer pegando ataques con los soldados desde la retaguardia no llama tanto la atención, pero 5-0-5 todavía no ha, sí, caído, hombre, en una partida muy sangrienta. Sí, hombre, lo quiere volver a intentar Villarreal. El Clash, que está bajando muy rápido, botón del pánico, botón de emergencia, el botón de la bomba atómica. Llegaba el Reckin, pero no hacía demasiado daño. Mihai, que hoy quiere forzar sobre el resto de jugadores. Inicia con todo Yujian, que está en medio de todo el meollo. ¿Oye? Se acaba muriendo Boli. Yujian, que aguanta, echa mano del cronómetro. Y Sarax se está pegando lo que le da la gana. Se va a morir Kailem. Y Yujian, que se calentaba. Pero esta vez, spoiler, Noah, le sale bien a Villarreal Clash, que va a querer cerrar la partida. Minuto 31. Y en esta teamfight, que parece que la partida de Z se va a ir a la porra, va a ser victoria para el tercer clasificado de Superliga Segunda, el Corte Inglés, que va a seguir amenazando la hegemonía de Wizards en la segunda plaza. Tanquean como pueden los jugadores, ha llegado la oleada y va a acabar cayendo el nexo. Victoria para el submarino amarillo, victoria para el equipo de Castellón. Sonríen Falcons y Rambut, sonríen, porque no ha marcado un tanto el equipo Maño. El Corte sigue en 8 y eso es alcanzable para ellos. Recordamos, Falcons a falta de 4 jornadas está con 6 victorias. Rambut a falta de 4 jornadas está con 5 victorias. Dos equipos que vienen con victoria de la última jornada, que quieren aspirar a esa plaza de playoff. Esa victoria les sabe mejor a ellos que a Villarreal. Si llega a ganar Z, se metía en un lío terrible, ¿no? El equipo de Falcons y el equipo de los Robots. Vosotros, que podéis elegir como siempre al MVP de nuestro partido en nuestro Twitter, LVPSLOL, y nosotros poco más que añadir. Nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida os traemos todo el postpartido. Hasta ahora. Hasta ahora. Too fat love, but the money's lost in too fat love.
Pues ya estamos de vuelta después de este primer partido de la jornada número 15 de Superliga Segunda del Corte Inglés. Victoria de Villarreal Clash y creo que tenemos con nosotros a uno de los protagonistas. Tenemos al bueno de Syrax, el AD Carry del submarino amarillo. A ver si nos lo pinchan ahora, si aparece por aquí, para que nos explique un poco, ¿no?, lo que ha sido esta victoria. Que sí que es verdad que ha tenido sus momentos, ¿no? En algún momento parecía que se atropellaba un poquito más Villarreal Clash, pero al final, el 5 contra 5, en cuanto te has puesto serio, oye, que han salido las cosas para los de Castellón. Exactamente, ha terminado saliendo, ¿no? Un equipo que ya lo decíamos muchas veces, que confía mucho en esa superioridad, ¿no?, a nivel individual de sus jugadores, que ha terminado pagando dividendos, ¿no? Ha sido una victoria que, a pesar de los tropiezos, no se les ha hecho demasiado complicada. Parece que tenemos a Syrax ya aquí con nosotros. Vamos a ver si podemos conectar con él. Hi Syrax, welcome to the post game lobby. And thank you so much for joining us for the interview. How do you feel? Because right now you are with 10 victories, top 2 is available for you guys. Did you expect to be this strong at the end of the season? Hello everyone. Thanks for having me. Of course, I expect us to be on the top of the ladder after I signed this clash. I'm really happy how we play. Like, not every game, of course, because some games we giga grift for some reason. But when we play how we can, I think we are strong, you know. Well, I have to ask you because it's probably that you're going to be the third team at the end of this summer split regular season. Maybe so second. I need to make the second, of course. How do you see your team level in capability or able to face the top ladder teams like Withers or Kase? Do you see yourself in a good mood to face them? Yeah, of course I see. I mean, the main opponent is for sure Kase. I don't think like Wizards is that strong, you know. Mm-hmm. Only Kase is really strong. So yeah, I mean, it all depends like how we will play on this day, and how we prepare our drafts and etc. But I'm sure we can beat them, you know. You mentioned the drafts, and I want to ask about that because after we saw your draft for today, it was like it's quite a fun eclectic composition. You have champions that want to skirmish, you have champions with long range, you have Kaisa who wants to maybe poke an all-in, depending on the iteration of Kaisa that you are playing in this game. What was the idea behind the combo that you played today? I mean, I don't want to tell everything, you know. We just draft good champs. Mm-hmm. And like trying to counter enemy jumps. Mm-hmm. So yeah, there is not much interesting, you know. We just draft like general draft, and it works. Like we win every fight, we win every lane. I don't know how enemy team can play, you know. Well, you don't want to give some extra info about your plans, but let me ask you, we're going to check the best play of the game and let's going to talk about the comms during this match. How did you manage to communicate and how did you prepare this fight? I mean, we know that if we start objective, if they go in, we hard win, you know. So we need to make sure we are first on objectives and then we don't need to troll and GG. You know? So they go in, we disengage, and all good check.
I mean, it was the winning combo at the end of the game. You have three games in front of you. You are going to face Shoulders. You are going to face Rambut, and you're going to face Falcons. What do you think about the upcoming matches? Because you guys are aspiring not only to the second place. I mean, maybe the first one, but Kase not. It's not looking like losing so many games, but maybe second place is up there for you. Yeah, I mean, yeah, I think Kase will not drop any games more. So, yeah, I mean, only second place is realistic for us, but still, it depends on Wizards, not on us anymore after we lost to bottom teams. Yeah. And what I think about upcoming matches, I mean, it will be like with Zeta, you know, this is all three teams in the middle of the table, so yeah. If we play our good game, we can beat them easily and prepare for playoffs. Cyrax, you all managed to play a really good game, but I have to ask you, who do you think is gonna take the MVP of this game? Who is gonna take MVP? Yeah. I mean, maybe me, maybe Air. So okay. I think I'm not sure about you, Gianni. He's gonna take it. The MVP of El Corte Inglés, Indel and Ove, okay. And it's for Air. Well, how do you value your teammate? Yeah, I mean, he smoothing this game, you know, on Azir. I mean, Flighty inted a bit, so my Air got ahead, but still he played good. His champ, like, I don't think he mistake like once, like big mistake this game, so deserved, you know. Well, thank you very much, Cyrax, for joining us for the interview. Congrats on the victory and the best of luck in the next games. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Aquí teníamos al tirador, ¿no?, del equipo de Villarreal Clash. Vamos a recapitular un poco, ¿no? Hablaba de, bueno, el MVP de Erka, al final Flatia ha quedado un poquito. Al final todo esto acaba sumando. Le hemos preguntado, ¿no?, por cómo ve los partidos que le quedan. Dice que son todos, ¿no?, equipos de la media tabla, que son ganables, evidentemente. Que parece que la primera plaza se les escapa un poco, ¿no? Que no tiene pinta de que Kase vaya a dropear algún partido más, pero que la segunda está todavía ahí para ellos, incluso aunque se lamentaba de haberse dejado partidos contra la parte baja de la tabla. Sobre todo me quedo, Adri, con lo que decía de Wizards. Dice, Wizards no me parece tan bueno. Solo Kase es preocupantemente fuerte. Ha dicho, Wizards es ganable. O sea, de hecho, la palabra ha sido Wizards es ganable. Bueno, cuando le hemos preguntado un poquito por el mapa y por la composición, él ha dicho, ¿no?, que tenían la preferencia de los objetivos neutrales, que por la propia compo que tenían simplemente tenían que coger la prioridad en el río y luego forzar un poquito el disengage para luego acabar ganando las fights. No se le veía muy preocupado. Sí que es interesante, ¿no?, que dice que Kase es la referencia, pero al resto de equipos los ve totalmente asequible. Me gusta la confianza de Villarreal Clash, que creo que es un equipo que ha ido de menos a más en este split de verano, y también me gusta desvirtualizar evidentemente a gente como a Cyrus, ¿no?, que no le habíamos visto aún por aquí. De hecho, se le notaba un poquito aún nervioso por ser una de sus primeras apariciones en la mesa de entrevistas, pero oye, caras nuevas, oxígeno nuevo para la liga. Totalmente, ¿no? Al final estas caras en algún tiempo las veremos, sí. En primera división, ¿no? Está viendo que va renovando aquí la plantilla de Superliga. Pero bueno, al final ha sido victoria, ¿no? Lo decíamos para Villarreal Clash, y los que más sonreían, ¿no?, eran ese equipo de Rambut y de Clash, que sonríen viendo que se les puede hacer asequible, ¿no?, esa posición de los playoffs. Otros que sonríen siempre son nuestros suscriptores, padre. Como no sonrían, me pongo triste. Esos siempre sonríen porque además, mira, oye, para lucirla en veranito, que el blanco queda muy bien con el moreno en estos días de calor, tenéis dos camisetas del drop exclusivo de Akiva's Night que se van a sortear, si no me equivoco, mañana en la jornada de Superliga. Un drop que, por cierto, si no me equivoco, está agotado. Agotadísimo. O sea, agotadísimo, sold out del éxito que ha tenido. Y una camiseta fresquita, oversize, blanquita, con la espalda bien grabateada. Chula. Oye, yo ya me la he puesto muchas veces y me han preguntado, ¿de dónde es esa camiseta? Pues si eres sub, te la puedes llevar gratis. Exactamente. No, ya sabéis, encima siendo suscriptores, oye, si no os toca este sorteo, pues se os tocará otro, que todas las semanas estamos dando algo, ¿no?, para nuestros suscriptores. Mira, os están pasando además enlace ahí en el chat para que los gestionéis y podáis acceder a todos nuestros sorteos. Que si no es una camiseta, son RPs, que si no, pues una silla, un ordenador. Preferencia para comprar entradas de alguna final que vamos a tener en exactamente dentro de poco un mes.
Bueno, nosotros que nos vamos a ir a una breve pausa con la mirada puesta en el siguiente partido, Case contra Soldiers. Partidazo, hasta ahora.